Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos aquí a Tepi 69 Gaming Channel. Money Match por $20 entre La Balena y Mackenzie. Muchachos, buenas noches, bienvenidos sean, gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi, Emanuel Estrada, Neto Cedillo, Gabo Maravilla y Santiago Durán, entre los demás que van llegando, bienvenidos sean todos. La Ballena y Mackenzie, un FT10 por la COF 98. A ver qué es lo que sucede, muchachos. México contra Colombia. Va a estar bueno el tiro, así que abróchense los cinturones. Vamos a disfrutarlo, amigos. Veremos de qué cuero salen más correas. Y quién sale vencedor. COF 98, FT10. Ya hacía falta La Ballena y Mackenzie. Por favor, compartan el stream. Compartanlo macizo para que se venga gente. Ya que veo que nadie más o muy pocos están transmitiendo. Money Match por $20. La Ballena y Mackenzie. Bienvenidos, Serafín. Alonseque, Salinas. Guasón, hasta Hermosillo. Gracias. Hay que compartir, perros. Hay que compartir, Juvenal. Iniciamos y le damos que es mole de olla. Vamos a ver qué le pasa a La Ballena en esta ocasión. Recuerde que también es un rematch. Ya que Mackenzie lo venció la última vez. Así que quiero verlo, quiero verlo. Muy bien, bienvenidos sean. No tienen banderas. Luis, Chuli, gracias. Manuel, gracias. Dale, Ballena, confío en ti, dicen. Bueno, ahí está el cetáceo, muchachos. La Balena. Veremos qué sucede en esta reta. Voy a poner las banderas. ¿Qué les parece? Me van a disculpar porque voy a hacer un desmadre, ¿no? En cuanto a la transmisión en estos momentos, antes de que inicien, voy a poner sus banderas, miren. Ahí está una para La Ballena y ahorita le ponemos la de Colombia a Mackenzie. Asegúrate que sí sea él, o si es él, trae su tercio, hermano. Ya tengo algunos clips, me los mandas, Josué, porfa, güey, me los mandas, güey. Grunge, dude, ¿cómo estás? Es Light. Es Money Match. $20 en disputa entre La Ballena Cofera y Mackenzie. De por acá, le voy al cetáceo cofero, dice Javier Eduardo Urbina, gracias. Hermano agradecido. Sí, es La Ballena, es La Ballena. Pato, entra abajo y bien. Confirma ese movimiento que lo tiene bien estudiado, bien patentado. Es Ballena. Pato, nosotros decimos Ballena, güey. En el grupo. En el grupo de coferos. Le decimos Ballena. A La Ballena. Así que ya sabes qué rollo. O sea, es premeditado esto. No es un error de dedo. Juno Demon, gracias. La imagen se ve rara. Sí, como que saltos de frames, ¿no? Pasa la reta Cox porque soy manco. Sí, ahorita lo ponemos, ahorita lo ponemos. Money Match, $400 mexicanos. Hay que disfrutar, ¿qué más? Muy bien. Compartan, por favor. Coméntelo, reacciónelo. Hay que ver. ¿Cuánto tiempo tiene? 14 meses apoyándonos, Urbina, te lo agradezco. Doble gancho, se comió ahí. Y en cuanto se ponía de pie, Matur la reventó. ¿Ahora no le puedo ganar a Yuricox? No, no, quién sabe quién chingados está jugando por ese. No era él, no era él. Pero ¿sabes qué? Pasa la reta por pichón. En el corner, Río. Ya se zafa, Intentaba un wake, un DP. No funciona, ahora sí entro con todo. Muy bien. Saludos al cabeza de brócoli y relax. Oye, Pato, ¿qué onda, güey? Ya no te he visto en el grupo, hermano. Busca el machetazo. No lo impacta. Excelente, ahora sí. Saludos, Fernando Rosas. Otro gancho, va a ser punto para La Ballena de Mazatlán, amigos. Evadió muy bien, ahí está. 1-0, arriba Aldo contra Mackenzie. Duelo por $20, gracias a Einar Vázquez. Y a el Pato Estrella, ellos son los auspiciadores, los McLean para esta reta.
los patrocinadores, vaya. 10 dolaritos cada uno. Por pinche pichón, Coximón. Paco Leiva, gracias. Einar Vázquez, entonces, y Pato Estrella son los que aportan 10 dólares cada uno para el ganador de este tiro. Lanza Chris Mackenzie. Otra vez, Rainer Caos, gracias. Vamos viendo. Viene Miss España contra Matur. 4 hits, falló el DP ahí para la ballena, pero de todas maneras termina y culmina el combo. 12, eliminando bien el scissor, la tijera. Por la espalda entró. Bien hecho. Buena velocidad, eh. También afinaditos esos macros. En por la ballena. Busca el overhead. Ahora sí, logra el gancho. ¡Qué buena desde el suelo! La pasada la ganó Mackenzie 10-8. Sí, Mackenzie se la llevó. Etiquetando a Omar Fuentes, Rainer Caos, gracias. Miss España, sí, sí, es el Chimail. Ahí está el Chimail. Benny Johnny. Ángela Ponce. Omar Murrieta, ¿cómo estás, hermano? Gracias, bienvenido. Intenta un cross-up, ahí la balena. Eso. Aguante, 3 barras, la que tienen ambos disponibles. Ventaja mínima para Aldo. Pero ahí está, ventaja al fin. Es increíble que el nivel aumente de la noche a la mañana exponencialmente, Cox. Cox. Iván, bienvenido, gracias. Azael, cuando tú lo invites, güey. Cuando él esté disponible. Yo con gusto. Wolf MB, saludos, hermano. Tiene el time activado acá. Hoy colapsó la página de venta de los boletos, Luis Miguel. Es que la raza anda como loca, güey. Todo para que cancele, ¿no? Buena, Lodi. Ya le invirtió los papeles, Mackenzie, amigos. Bien, ahí está. ¿Qué rango son los contrincantes? Rango B, ambos. De hecho, Mackenzie es A. Ahora que recuerdo, Mackenzie es A. La balena es B. David, aunque cualquier manco puede ser B. Realmente. Hazte un nuevo ni. Gana 10 peleas contra ti mismo, contra otra cuenta. Y ya vas a ser rango B, amigo. Así que, ¿qué importan los rangos? Yo por eso mismo los elimino de la barra de score. ¿A quién le importan los rangos? Un rango hechizo, efímero. Imagínense. Cuidar una letra que no existe. Muy bien. Ya tengo miedo. Bienvenido, gracias, David Skipper. Muy buena. Arriba, excelente el CD para Mackenzie. En igualdad de circunstancias, acá vence la ballena. Pero de todas maneras lo deja muy mal. Mal trecho ese Chris Orochi. Pues sí, güey. Es lo que te digo, eso es efímero, eso no existe. La letra en Fight Cake no existe. Es una burla. No hay como contabilizar ganadas y perdidas, como en el viejo Supark. Ganadas y perdidas. Y listo. Pa' que le duela al que va perdiendo, ¿no? Marco Rendón, saludos, saludos. Carlos Andrés, hasta Naucalpan, sí. Muchas gracias. Naucalpan, presente. Para mucha gente lo es todo la letra y no les gusta perderla. A mí me vale madres, para serles honesto. Yo sé y conozco a muchos jugadores de distintos juegos en la Fight Cake que hacen trampa para tener esa letra, así que es una mentira. No, Cox, no puede ser. Que no le pueda ganar. Ayer le gané 7-0, güey. Ahora no le puedo ganar un pinche mono. Así es. Muy buena. Por la espalda, bien, sobre Matur. No consigue el air throw ahí, la balena. Retrocede. Ahora el cetáceo. Entra con todo, Matur. Yo pensé que lanzaba el nivel 1, Yo reflejé en mi mente un nivel 1 ahí de Matur.
La cagó Mackenzie. Estamos 1-1. Ahí está, listo. La balena es el cetáceo. Saludos a mi chavo líquido, dice Leonel. Saludos. Es imposible, Cox. Cox. En fin. Otro gancho para Benimaro. Ganando el salto, Chris. Ahora con un back throw. Buena patineta la que mete ahí. La wea fome, Pato Vallarta. Comparte, perro, el stream. Saludos. Eso, Chirodes. Definición. Rápido, no escatima nada. Activó la barra. La Genzi. Entra bien la balena ahora. Mira cómo le replicaron. Muy buena réplica. Con 95 perdido ya en sangre, Río. Se nos despide. No, no señor. Se resiste. Consiguió buen combo de tres, pero ahí está. Se acabó al fin. ¡Chacur! Bienvenido. ¡Me robaron la página, güey! ¡Ay, ballena! Pobrecito este güey. Juega muy bien con joystick la ballena, sí. Juega con un control de PlayStation 2, imagínense. DP. No venció. Ahí está. Buen slide. Phelps, ¿cómo estás, hermano? Llegamos a tiempo, viejo. Llegamos a tiempo. A lo mejor. Viene el emo, parcero. 4 barras para Chris. La neta lo puede botar al menos 3 veces ahí, Aldo. Lo puede botar 3 veces. Conseguir por ahí un combito de 3 hits con nivel 1 y listo. Primero hizo un roll. Ahí está, un counter. Lo botó. Esa está clara, ¿no? Está fija esa. Hacia atrás muy bueno el CD. Invierte en papeles. Entra Mackenzie desde el suelo. Define con el choto. 6 golpes. Ahora son 5 recas incluidas. Ahí está uno. Combito corto, básico. Y se acabó. Se la comió. Victoria para Mackenzie. 2-1. Hasta el momento bien por el parcero. Muchachos, buenas noches. Salud. Aquí ando. Salud. ¡Ay, güey! ¡Qué chido! ¿Aquí es donde bulean al costal? No, aquí no. Muchas gracias, Wolf, por las 20 estrellas. En un tablero estaría modo bestia. Ya tiene tableros la ballena y no puede, güey. No lo tengo, Pato. No lo tengo, güey. No lo tengo, güey. Caranux, bienvenido. Christopher Blanco también, muchas gracias. Josué Juvenal dice salud, salud hermano. Muy bien. $20 están. Se están disputando $20, eso sí les digo. 400 pesos mexicanos. ¿Qué edad tiene la ballena? Como 58, güey. Más o menos. Atsiris Samira, bienvenida. Buenas noches. 45 tal vez más, sí. ¿Alda? ¿Te acuerdas del video de Santa Claus? Gancito. Alda, tienes 99 años y vives con tus papás. Espectacular el video que hizo el koala. Buena confirmación. Cerca, sí señor. Se va Ángela Ponce, muchachos. A descansar, Miss España. No es neta, güey, estoy mamando. Con todo, Aldo. Es el segundo en el orden ahora. Su Chris Orochi. El único personaje roto que usa la ballena. Back throw para Mackenzie. Ahora intentaba un cross-up. Y no, arriba. Le pegaron los tecatos. Viene Yagami. A ver. Puede empatarlo acá la balena.
¿Será posible que... Es que la neta, Yagami ocupa muy poco, ¿eh? Ahí está, ¿qué te digo? Muy poco ocupa Yagami, no puede ser, hermano. Lo destrozó totalmente. Lo hizo pedazos. Lo destrozó, le rompió el orto, vaya. Y en un tiro entre Río y Yagami, Mackenzie lleva todas las de ganar. Tres golpes. Intentaba el costalazo, doble counter. El de Yagami es el que golpea. Encuentra bien con un Koken antiaéreo. De frente el madrazo. En overhead, tres hits. Ahí está, tres de nuevo. Listo, punto para la balena. Callando a este humilde servidor Wolf. Silla, Ayuria, Athena y tú me la pelan. Y los mandaré a otra dimensión. Explosión de galaxias. Ahí está. Gracias, Wolf. Te manda saludos el patriarca, güey. Me la pela, Silla. Ángel Loki, gracias, hermano. Unas retas, mi tepi, dice Gerson. Ahorita después de esto, si quieres. Saludos a toda la bandera, dice José Barajas. Gracias, viejo, gracias. Lanza aquí Okusanagi, Amaturia Chris. Acá Mackenzie. Airthrow. Bien con Miss España jugando. La balena es de sus personajes más fuertes. En cualquier KOF utiliza Benimaru este güey. Muy bien por él. El Chimeil es muy poderoso. Si exprimes sin albur de todo su rendimiento, ¿no? Y Aldo, la neta, lo utiliza bastante bien. 2-2. Empata entonces Aldo Mazatlán. La balena. La ballena tiene tantos clanes, güey, que mejor le pongo balena, güey, y ya. Ha estado en todos los clanes de México, la ballena. Es una sucia. Juan Pablo Mayorga nos manda $1. Juan Pablo Mayorga, que también fue por muchos años colaborador de la página. No lo es más, pero aquí está presente. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Mario Gabriel Zurita, hasta Argentina. Saludos, che. Todo bien. Te sabes todo el speech, ¿no, Pato? ¿Sabes que yo también me lo sabía, güey? ¿Cómo que fui? Pues es que ya no está, ya no tienes tu insignia, güey. Muy bien. No, imagínate. Eso, cuatro hits. Combito básico. Costalazo, viene el machetazo. ¿O qué? No, fue un overhead. ¡Qué bien lo de la ballena! Ahorita que dijiste que la ballena tenía 55, me lo imaginé viviendo en el sótano de la casa de sus jefes. Mira, güey. ¿Qué te digo? ¡Qué bien juega Mackenzie con Matur! Pues sí, terminó mordiendo el polvo, ¿no? Pero vaya que sí. Es torneo, es un money match. $20 están disputando. Pensé que lanzaba un Chocoken por ahí. Va a ser Mirror para definir. ¡Acompáñame por el cargador, Silla! ¡Eso! ¡Allá nos espera Athena! Cuatro barras son las que tiene la balena. Pensé que lanzaba el golpe. Yo nunca cancelé, ya no soy. Pues que quitaste la... La... No sé, güey, la... La suscripción de otra forma, güey. Cambiaste de cuenta. Cinco barras. No activó el time jamás. Aldo, ahí está el primer counter. Le restan cuatro. ¡Qué bonito el Comangra! 3-2 para Mackenzie. Se quedó agachadito ahí, Aldo. Y bueno, le partieron su mandarín en gajos. Yankee Mackenzie está en su página, sí. Así es.
Se activó la lluvia de estrellas, dice Wolf, lluvia de estrellas, pariente, ahí te va tu Golden Shower. Gracias, $20. No, $20, malayón. 20 centavos de dólar más. Muchísimas gracias, viejo. ¿Me van a dejar su like? ¿O se van a poner tutu? Daniel Hernández, gracias. 20 dolarucos en disputa. Me la pelas, Bedoya. No traes nada en la mochila. Pinche perro. Se me cayó el jabón, Seiya. Ayúdame a levantarlo, por favor. Eso. Ayer me ayudó a Yuria. ¿Cómo se dona? No sé, güey. La neta no sé, güey. Sí, juega con control de Play 2. La voy. Ahí, la balena. Saludos, Omar. 3 a 2 el marcador. Venciendo Mackenzie hasta el momento. Hace el hammer en reversal. Backdash, hammer. Aquí es donde le entró todo. Y recto. Literal. Hermoso gancho ahora. Ay, bien. No, 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 no. No hay sorpresa. De todas maneras, queda en safe ahí, Kyo. Muy lejos, ¿no? Otro hammer. Le he visto muy poco con Kyo a Mackenzie, es la verdad. Mira, pues ahí Aldo. Cagándola. Soy pichón, güey. Se acabó. Arriesgó bastante ahí. Saludos, usuario. Desde Puebla, gracias. Ella, él, no lo sé. Saludos. Qué milagro que Mackenzie no está jugando en extra. ¿Mackenzie no juega extra? Ha de estar practicando en estos días, pero no. Cuando se trata de competir, todo menos eso. Güey, ¿cómo entró eso? Yo pensé que se estaba cubriendo, estaba agachado ahí, Aldo. Ni modo. Se la jugó Mackenzie, no es una realidad. Y le salió. Steven Calderón, gracias. 3-2 el marcador. 4 hits. Buena. De nuevo, David Berrío, ¿cómo estás, hermano? 3 barras son las que tiene disponible Aldo. No funciona el cross. Eso. Muy bien. ¿Será posible? Gana arriba la balena. Tiene el soneo a su favor ahí. 3 a 3. Y se está disputando bastante duro este tiro. Muchachos, gracias. Le falta la poderosa Chizuru. En cualquier momento la vamos a ver, Luis. Viniendo, saludos, saludos, Ivancillo. Acá estamos también, güey. Tú vente para acá, donde tú quieras. En ambas partes estamos. Tepi 69, ya saben. Donde tú gustes, hermano. Muchas gracias, bienvenido. Van uno y uno, como los mayatitos caquinos que son. Me das y te doy, papá. Lindo. Ay, güey, Yagami de inicio ahora. Matur y Chris confirman o complementan el roster para Mackenzie. 3 a 3. México y Colombia. Ya lo stunearon a Yagami. Hace vertical muy bien ahí Aldo. Espectacular round en perfect. Y despide entonces a Iori. Hermoso perfect, ¿eh? Ay, güey, me un te quiero. Muchas gracias, Gerson. Yo también, papucho. No, Ceballos, no estamos allá. No, no, no. Facebook y TokTik. Así es. Estamos en el tip top con P. Tip top. Así es. 3 barras para Benimaru. La rompe con todo ahí. Matur. Buenos scissors.
No puede, Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias. Ahí está. Tres iguales. Se empata esto, pero Benimaru dejó considerable ventaja, para la ballena. Aquí venden merca. ¿De cuál quieres, tío? Counter para Río. También son tres los de Mackenzie. Eliminan ambos. Nacho dice: la ballena trae mucho nivel. La neta que sí, güey. Juega bien la ballena. 2002 y 98, güey. Antiaéreo hermoso. ¿Cómo lo midió? Ahí está. Es todo. Joaquín García, ¿cómo andas, güey? Saludos. Tres barras para Ryo Sakazaki. No quema nada. Qué buen gancho, hermano. Eso es. Otro gancho más. ¡Ay, lo estuneó! ¡Punto para la ballena! 4-3. ¡Qué buen Ryo Bolitas tiene la ballena, amigos! Indudablemente de lo mejor que se ve. ¡Qué chulada! Ganando hasta el momento la ballena Aldo Mazatlán. En esta hermosa reta aquí en Tepi69 Gaming Channel. Dejen su like, por favor. Síganos. Compartan la transmisión. Maldita sea, les da miedo. Dígame la neta. ¿Se van a poner tutú o qué? Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Ahí está Chizuru. Chizuru, Matur y Chris. Bueno, ya puso a Chizuru Mackenzie. Lo pedían, ahí lo tienen. Muy bien. Hay que ver qué es lo que nos muestra, ¿no? Mackenzie. Gracias, Joaquín. Listo. Muchas gracias a todos. Ya valió madre la ballena. Y vaya que sí, ¿eh? Con Chizuru lo hizo pedazos a Benimaru Mackenzie. Ahí está. El clan Yata. Saludos, Cedillo. Fuerte abrazo. Llegó Yagura, muchachos. Jonathan Garzón, el parcero. Bienvenido. Gran jugador también del COF 98. Pizzero él. Guadañazo. Responde rápido la ballena. Buen counter. Ahí está. Listo, listo. ¡Ay, mamón! CD en overhead. Y luego un abajo con C. Un 2C. Para eliminar por un nivel. Buenas noches. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muchachos. Comparte el stream, por favor. Listo. Lo cortó. Se sabía que Mackenzie se iba perdiendo. Utilizaría a Chizuru. Federico David Seida, Argentina, presente. John Saldaña, gracias. Chizurense dice... Sedae, sí, maestro. Vaya que sí. Y Matur. Con esta tercia recuerdo que Mackenzie vino a hacer un desmadre a México. Un desmadre hizo. Por todo el DF, Mackenzie. Con esta tercia. Y lo movía a Chris para ponerlo a Yagami, ¿no? Rífate la balena, dice Víctor. Saludos al Koala. Ahí a Squinapas. Saludos, güey. Son cuatro barras las de Chris Orochi. Culmina rápido con uno. Y está esperando. Respondió también con su Chris Orochi Mackenzie, ¿eh? Muy honesta la tercia de Mac. ¡Crosó! ¡Viejo! ¡Lo reventó! Cuidado que la ballena está tomando importante ventaja de 2 puntos. ¡Sí, señor! 5-3. Importante ventaja de la ballena. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Llegando Carlos Tamayo, gracias. Chivis Mac, ¿cómo estás, güey? Reportando, me dice. No sé hacerle así. Miau, 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 miau. No le sé hacer así, güey. Te voy a quedar mal. 5-3. Dejen su like. Por favor, somos Goti. Esperanza Sonora. Leónidas. Gracias.
5-3 marcador. Para mí la balena es el mejor de 98 en México, dice. Muy bien. Osiris, gracias. No era él, Cox, no era él. ¿Quién chingados estaba jugando por...? ¿Cómo se llama? ¿Sebastián? Sé que se llama No, no es Mackenzie. Luis Aguilar, también mucho tiempo. Colaborador, bienvenido, hermano. Martín Tigarena las gana a todos, dice Javi García, sí. La ballena, mis respetos, dice Nacho Valente Navarro. Saludos. Échale ballenita, dice Alonseque Salinas, Giancarlo. Kyoko, Kyoko 12. Ya me acordé. ¿Quién chingados estaba jugando por Kyoko 12, güey? Ayer íbamos bien parejos y ahora no le puedo ganar a Yori, güey. No mames, estos vatos también cabrones. No es la ballena, es un megalodón, dice. Pesadilla de Benimaro con Miss España. ¿Qué pasó? ¿Se le desconectó el control a Mackenzie o qué? A ver, ¿qué pasó? Y reiniciaron, güey, F3. Bueno, F3. Van a reiniciar. No sé si se van a quedar en el momento o qué vaya a pasar. Luis Aguilar, muchas gracias. Repito, mucho tiempo, Luis. Colaborador de este espacio. Te lo agradezco, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Van a reiniciar? ¿Y qué sé? Coecochan. Es verdad, Jordi. Yo inventé la BC Cancel, dice. Mañana lo voy a hacer ese, güey. O al rato lo hago ese meme. Diego Fernández. ¡Son mamás! ¡Son mamás! Bueno, reiniciaron el punto. Algo pasó ahí con el tablero, seguramente de Mackenzie. Buen cross. Y bueno, se invierten los papeles. La ballena venciendo. Mañana lo voy a hacer ese cedillo. Mándame ese texto, güey, porfa, por WhatsApp. Mándame ese texto, por favor. Mañana lo hago, güey. Mándamelo por WhatsApp para que no se me olvide. I love you. Ya está, mira, cedillo, ponte las pilas, güey. Viene Chizuru. Segunda para Mackenzie. Bien. Importante el tiro, Gracias, gracias, Gerson. Otro te quiero. Gracias, güey. Papi chulo. Mira. ¿Qué es eso? Qué asco lo de Chizuru, Qué asco. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, Gerson. Koken, de nuevo. Lo sigue buscando. Uno y dos. ¿Qué partidas? Sí, la neta que sí. Partidas de berenjena, ¿no? La que se están dando. Se acabó Chizuru. La verdad que le está encontrando todos los movimientos ahí, Aldo, a Mackenzie. Y ha podido. Muchachos, gracias. Ayúdenme a llegar a las 500 estrellas esta noche, por favor. Llevamos 185. Nos faltan pocas. Hermoso DP. Para Río. Lanza un guadañazo. Arriba al aire para Yagami. Son tres barras las de ambos, Chizuru anda morra que baila sola, sí. Buena reta, sí, como siempre, güey. Gracias, gracias, Gerson. El Air to Air es para Iori. Bueno, está perdiendo los cabales, Aldo, acá. Eso, reta con muy buen nivel. Arriba confirma y se acabó. ¡5 a 3! ¡Arriba Aldo Mazatlán! Son 5 barras las que tiene Cris Oroche ahora. ¡Muy bien! Complemento completo. Y está por conseguir el sexto punto, ¡cuidado que Mackenzie
está cayendo en un slump. Y quién sabe si vaya a salir. Otra bolita de esas y me lo marean. A mí Justin Bieber. No, señor. Hermoso cross, un counter y se acaba. Cualquier cosa. Antiaéreo. 6-3. Arriba la ballena. ¿Quién diría? ¿Quién diría que le iba a estar ganando a Mackenzie? $20 gracias a Einar Vázquez y al Pato Estrella. Los dandies de la ballena. Sus papis chulos. Chizuru Maturi Yagami. Bueno, la tiene bien clara, ¿no, Mackenzie? Con lo que va a jugar. No hay de otra. No hay de otra. Tiene que remontar esto. Son muchos puntos. Es importante la diferencia. Y bueno, está jugando con su mejor tercia, Mackenzie. Así que tiene que ponerse pilas. Qué bonito Command Grab. Cómo lo encontró de frente, ¿no? Pesadilla de Benimaru. Benimaru no ocurre nada. Antiaéreo. DP. Para Chizuru. Ese latigazo que mete Chizuru. Buenísimo. Ese golpe con C frontal. Rotísimo. Con ganas. Qué bien. Desplazó. Se acabó. Han inspirado desde ayer, dice. Con el torneo que... ¿Cuál torneo ganó la ballena ayer? Que yo no lo sé. Bueno, hereda cero stock. Río. Buen espejo. Recordó que sabe jugar Mackenzie, ¿no? E impresionante. Se acordó que sabe jugar ahí Mackenzie. Y le destrozó el orto a Sakazaki. Ahí está, ahí está. Muy buena. Y lo está midiendo. Y no deja que se salga de la esquina. Y viene el origami. Y no puede entrar. Replegó muy bien. Ahí. No, se acabó. La voy a cantar. Full anal invertido con bautizo incluido. El primero de la noche. Ay, güey. Pero qué checada de aceite le acaban de hacer a la balena. Elvis. Anoche la balena le dio a Morgan. Muy bien. Le ganó el kamikaze Mr. Yama y Morgan. ¿En dónde, muchachos? $1,212 para Edward. Yael Ceballos. Siguiendo este espacio, muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Te lo agradezco. Chakur, que, no mames, el Mackenzie estaba jugando con nuestros sentimientos. Pues parece que sí. Ahorita está en 20 uñas. Pero mira esa pinche Chizuru loca. Eso, buen counter. Otra más. Origami. Hermoso ganchito, otro origami. Cuidado. Se está acercando la ballena. Entra bien, no. Quedó expuesto, ese es el problema, ¿no? Gaby, LB, bienvenida. Turno para Río. 1040 días de Dalmat Gaya. También muchos meses colaborador de este espacio. No lo es más, pero te lo agradezco, güey. Se va Chizuru. No los olvido, chingado, no los olvido. Hermoso DP. Buen machetazo. Eso. ¿Cómo rompe, no? La defensiva de su rival ahí, Río. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leonidas Gómez, gracias por compartir, hermano. Con el tío Arcade, muy bien. Allá entonces fue y ganó la ballena. Muy bien. Excelente. No neutraliza. No contrarresta. Le da la oportunidad. Mackenzie falló.
falló el combo. Hola, Yair Suelo, gracias. No te preocupes, Santiago, todo bien. 1-2, 1-2. Counter, se acabó, sí. Yo no sé por qué retrocede Mackenzie. Richard Díaz, 333, bienvenido. Está bueno el tirante. Es el momento, ¿eh? El envión anímico es totalmente para la ballena. Ahí está, no le funcionó el CD y lo rompieron. A ver. Otro slide para Chris. Bien. ¡Ay, güey! ¡Este sí! Esos pastelazos del río están bárbaros, dice. Soy barraco, pues. No se ve tu foto, amigo. Buen punto para Mackenzie. Sale de las 20 uñas. Y qué manera de contrarrestar, de conseguir el comeback. Y listo. 6 a 5, muchachos. Gracias, Gaby. Es que no se ve la foto. Cuando tú te suscribes, no sale. Mil disculpas. Duelo entre México y Colombia esta noche. Johnny Metamorfosis, gracias, muchachos. Acá andamos. Gracias. ¿Qué pasó? ...6-5... Está bueno el tiro. Excelente reta, la neta que sí, güey. Muchas gracias. ¿De dónde nos escribes, Gaby? ¿Desde dónde nos están viendo, muchachos? Johnny Metamorfosis, gracias. Johnny. José Díaz, gracias. Johnny. 446 para Javier García. Desde Nesa dice, mira. Muy buena reta y gratis, sí, güey. Voy a tener que poner pago por evento, ¿no? Para estos pinches tirotes. Desde Chiapas. Fuerte abrazo entonces a tierra chiapaneca. Allá los compitas, en lugar de güey, se dicen cochos, ¿no? Cocho. Entre ustedes. Saludos entonces. ¿Hacen directos así a menudo? Sí. Claro, todos los días, Carlos. Todos los días, amigo. Tú síguenos. Tú sigue la carroza y llora. Sigue la carroza y llora. Manzanillo, Tabo del Ángel, gracias. Ciudad de México. Washington State. Mira este güey. Washington State. Qué sabroso. Una monedita no tendrá por ahí, mi amigo. Un pesito. Mi trío calaveres. Hori. Yashiro. Y Kim. Ah, Hori. Yori. Ok, Yori. Muy bien. Muy bien. Ya te entendí, Richard. Pues está bueno el tiro, güey. Yagami aquí está sabroso, Yadis Ramos. Desde Guadalajara. Me encanta este juego. Pues disfruten. Disfruten, muchachos. A ocho coquen. Ayúdenme, a mí me ayudan mucho compartiendo, Acá en Top Tick me estoy tratando de posicionar. La transmisión nativa está en Caralibro, en Facebook. Pero bueno, no le viene mal en ambos. Luis Reyes, gracias. 1215 para Alex Montes, San Antonio. Mayorga, 50 estrellas más, muchas gracias. Deberías de poner el audio donde la ballena llora por su página. Si pierde, se lo pongo, ¿te parece? Si pierde, se lo pongo. ¡Me robaron la página, güey! Desde el Burj Khalifa, desde... ¡Qué pelada! Desde el Burj Khalifa, ¿de qué barrio de Colombia, dime? De los barrios bajos, ¿no? ¿Qué pierde entonces, dice? ¡Chinico! Pensé que tal Mackenzie jugaba más. No, pues juega un chingo, güey. Pero bueno, tendrás que calarlo. Los pastelazos rifan, sí.
tendrás que calarlo. Y cuando juegues con él, me avisas, por favor. Exijo esa transmisión. La exijo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya se arregló. De nuevo eres colaborador, hermano. Gracias. Mucho tiempo lo fuiste, güey. Años. Ahí está. Buen antiaéreo. Listo. Séptimo punto para la ballena Aldo Mazatlán. Y está dejando las cosas claras contra Mackenzie. ¿Están en sala privada? Sí. Salita privada para que nadie esté jodiendo. Efectivamente. Salud, perros. ¡Hay tiro! ¡No está moviendo los pies ese! ¡No está moviendo los pies ese! Decía Julio César. Saludos desde Narnia. Es discípulo de la ballena. Al revés, la puerca es discípulo de la ballena, güey. Vamos a ver. Eso. Ya sabes qué hacer, sí, a huevo. Excelente. Definió con todo de frente. Ahí, Chizuru. Winner is Chizuru. En la 97, ¿no? El mejor narrador para mí de todos los juegos de KOF es el del 97. Otro ganchito para la ballena. Bueno, si tú lo dices, Shiny, excelente. Otro slide. Hermoso DP. Mantiene un ataque tremebundo. Chizuru busca con otro slide. No puede. Esa ballena flota como mariposa y pica como abeja, sí. Pero va a caer como hipopótamo, güey. Si no se pone pilas. Washington State. Arriba, ¿no? Washington DC es capital. No jodas como le ganó. Puro with Punish. Cross. Por la espalda define. Muchas gracias, Gómez. Hago lo que puedo, güey. No soy el mejor, pero hago lo que puedo. Gracias, Gerson, por compartir. Esta madre fuera para que nos estuvieran viendo, no 40, así no. 425 de perdida. Lodi para Matur. Es un hermoso tiro en donde Mackenzie va a lograr el sexto punto, muchachos. Ahí está. Punto para Mac. 7-6. Hermoso tiro. Muy buen tiro, diría yo. No hermoso. Buenísimo. Muy buen tiro. El que estamos viendo acá. ¡Oh no, señor Babidi! Es hora de sacar al granuja, Majin Buu. Pa. Sacó el granuja entonces ahí Mackenzie. Colocó a Chizuru. Y la cosa va firme.
Chizuru ha sido lo mejor hasta el momento. Muy bien, 5 hits. Pesadilla de Benimaru. ¿Funciona? No. Otro slide. Híjole. Hermoso por abajo. Ah, qué buen hueco. Con DP. Listo. Muy bien. 7 a 6. Es el momento de recibirlo a Ryo Sakazaki. Es el segundo personaje de la balena de Mackenzie. La neta está muy cerca de empatarlo. Se acabó toda la ventaja que tenía 3 puntos Aldo, Lo está destruyendo. Buena. ¿Será posible? Ahí está. Se entregó. Así es, Ángel. Están jugando a la millonésima potencia, con lo mejor que tienen. Counter. Otro DP. Muy bien. Overhead. Termina el combo corto. Roberto Martínez, gracias. Casi lo rompía, No le funcionó. Híjole. Midiendo nada más Matur. Está en el corner Río. Busca zafarse con Kogen y ahora un gancho. Y no impacta. El que sí lo hace es Mackenzie. Counter de nuevo. Buen siso. Le recuerdo que este es el segundo encuentro que tienen en una semana. La ballena y Mackenzie 10 a 8. Venció el parcero la semana pasada. 10 a 8 a Aldo. Acá es a $20 al que gane. Es el rematch. Es la revancha. Saludos, JC Junior. Chileno, huevón culiao. Somos el mejor país de Chile, hermano. Pues sí, güey. Chile es el mejor país de Chile, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Junior. Tu apología es correcta, güey. Tu lógica no tiene fallas. Chile es el mejor país de Chile. Excelente, hermano. Divino. Eres un poeta, un prócer. Un prócer, maldita sea. Ahí está. Listo. Punto. Para Aldo, remontó y consiguió el octavo a su favor. 8 a 6. Premio Nobel de Literatura para JC Junior, por favor. De Chile está bien, de Latinoamérica no lo creo, pero bueno. Si va a ser tu país Chile el mejor país de Chile, pues sí te creo, ¿no? Vaya. ¿Qué me habrá querido decir Blazer? ¿Cómo ha subido de nivel la ballena? Sí, la neta que sí, Félix. Aunque gane, pones el audio. ¡Me robaron la página, güey! Un prócer y no retórico, sí. Muy bien. Ya está ganando prácticamente un rango S la ballena, si gana. Bueno, pues recuperó, ¿no? Le quitó la racha ahí a Mackenzie. Ya tenía al menos, ¿qué? 4, 5, 3 victorias consecutivas, Mac. Muy bien. ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez Jaques? Gracias, hermano, yo todo bien. ¿Y tú? Anda, que no cree en nadie la ballenita, dice Javier. ¿Será? Compartan, por favor, amigos. ¿O les da miedo? Está bueno el tiro, ¿eh? Espectacular, fome la wea. Buen culiao, saco wea. Cachai. Ahí está, origami. Se acabó. En un abrir y cerrar de ojos, Mackenzie. Va que vuela, Se está acercando. Richard, y así. Mijares, ¿por qué Mijares al final?
¿Te acuerdas de la canción de los supercampeones, güey, del intro? Era Mijares. Llegaron ya para ganar. Muchos goles van a anotar. Era Mijares, güey. Se acabó Chizuru. ¡No te pongas! ¡Ay, no, maldita sea! De lo sublime a lo ridículo, la ballena. ¡Hazme tuya!, dijo Chizuru y se lanzó al precipicio y no lo aprovechó Chris. Bueno, es el primer error no forzado que le veo a Mackenzie, ¿eh? De todas formas, le salió muy, muy barato la ballena. Muchas gracias, Richard Díaz. Si le digo a los panitas, ah, excelente. Shindeku Dasai, muérete, por favor. ¿Va a replicar o qué? No. Hermoso combo. La vieja confiable de Matur. Por abajo no. En el cross tampoco. De nuevo lo intenta. Caray. Qué difícil. Qué bien. Ahí está. Ya, esto se equilibró. A favor de Mackenzie. Y aquí lo va a lograr. 8-7. Hermosa reta la que estamos viendo esta noche, amigos. Sin duda alguna, me regalan su like, por favor. Recuerden que este es un money match por $20. $20 entre la ballena, Aldo Mazatlán y Mackenzie, México y Colombia. $20 al que gane gracias a los patrocinadores llamados Einar Vázquez y Pato Estrella. Creo que va bien, Rodrigo. Sí, creo que va bien. De hecho, ese es el procesador que yo tengo, güey. Yo tengo el 5600 aquí. Ryzen 5 5600. Ese es el procesador de esta máquina. Y me va de maravilla. ¿Cómo está, Ricardo Mario? Hugo Alexander Sánchez, gracias. ¿Me van a dejar su like o qué? ¿Por qué son así conmigo? ¡8 a 7! ¡Gran reta! Ya va Chizuru otra vez. Muy rápido. Le falla el DP a Aldo. ¡Derek Maldonado! No te entendí, Derek. Pero bueno, esos traumas que tienes de infancia, experiencias vividas, qué feas, Derek. Qué feas. Likeazo, Patepi. Muchas gracias, Hugo. Origami. Se acabó Miss España. Despide a Ángela Ponce, que ya tiene varios puntos que no sirve de nada, ¿eh? Benimaru para Aldo. Para la ballena. Pero sí, ese es el procesador que yo utilizo, güey. ¿Cómo le quitó el origami? Otra vez, ahora con un counter. Se acabaron las barras de Mackenzie. Ya no va a haber spam con origami. Al menos un rato. Híjole. Error. Casi. Otro counter. Buena rolita la de Mijares. Fueron a buscarla varios, ¿no? Intro de los supercampeones latino de los 90. Y ya se dieron cuenta que es llegaron ya para ganar. Que era Mijares, ¿no? Eso. ¿Es válido matar con counter? Claro que sí, güey. No hay reglas escritas acá. Sácale la cabeza a tu rival y listo. Y Mackenzie lo está logrando. Se está acercando. Lo va a conseguir. Buena. Esperó solamente ahí la balena. ¡Compartan, pues! ¿Por qué son así conmigo? ¡Tres barras! ¡Buenísima! ¡Arriba! ¡Qué bonito cross! ¡Le va a doler!
Le salió barato, maldita sea. Mackenzie a base de puros débiles. Puro neutral, se acabó. Es todo para Mature y es una oportunidad inmejorable para la ballena de conseguir el match point. Es impresionante cómo está consiguiendo el comeback. Rápido, Mackenzie quemó la barra que tenía. La que heredó por Mature, la quemó ipso facto. Retrocede vertical, hermano. Cuidado. La ballena lo está consiguiendo. Y tiene todo para destrozarlo a Iori. Tiene bastantes barras. Y ya llenó otra. Y arriba ganó el salto muy bien. Consiguió el cross-up. Punto para la ballena. Match point. 9-7. Y está muy cerca de llevarse la victoria. Qué manera de jugar para Aldo la Balena Mazatlán. 6.299 estrellas. 6.500 y nos vamos. Beso para todos. Match point para la ballena. ¿Quién dijo eso del counter? Dice ahí Yagura, no sé, güey. Ya no leas comentarios, Balena, te distraes, dice Daniel. Hugo Alexander, está jugando muy bien la ballena. La neta que sí. 9-7. Match point. No hay mañana. ¿En qué momento? Dice. Aumentó su nivel la ballena. Es que la ballena no duerme, güey. Desayuna, come y cena, cof. Clavijo, gracias. Sí, se me olvidó ponerle otro filtro al juego, Rodrigo. Es error mío, güey. Es que estuve haciendo unas pruebas de video y sonido. De audio y video, vaya. En a mediodía y no lo hice, güey. O sea, no lo arreglé, pues. No lo compuse. Y ahorita, si cambio filtros, voy a estropear todo, hermano. Saludos al Jeringas, Alejandro Sandoval, que también mucho tiempo fue colaborador y ahora eligió al pichón del Cooper por nosotros. Pero bueno, hay que apoyarlo también, ¿no? Gracias, Jeringas. Por cierto, el Jeringas haciendo nuevo clan. ¿En qué momento aumentó? Sí, ¿será que aplicó el cambio? ¿Será posible? Estamos con la ballena, papá, dice Axel Caballero. ¿Qué onda, Parra? ¿Cómo andas? ¿Cuándo te echas un tiro en la 15 aquí, güey? Hace rato que no te transmitimos, Parra. Origami. Entra con DP. La balena. No. Así no. Otro origami. De frente y con todo. Sí, la verdad que está encontrando buen nivel. ¡Cambio! ¿Habrá aplicado eso a la ballena? No creo. ¿Quién más juega con esos tres bonos, no? Es imposible, güey. Se delatan solos cuando juegan torneos, unos por otros, y eligen otros personajes que no tienen nada que ver con los que casualmente o usualmente colocan, ¿no? Piquean. Lo voy a hacer, Cedillo. Lo estaba pensando ayer, güey. Lo voy a pensar ahí. Sí, no, o sea, mañana lo hago, de hecho. Se equivocó Aldo. Gracias por el tip. Mañana lo voy a hacer, güey. Ya lo tenía. Mackenzie juega bien y puede igualar, dice Wilfer Alexander Coronado. No, Mackenzie es una bestia, güey. Y acá, al menos el octavo, es visible, ¿eh? Es risorio. Jueves y viernes. Te voy a armar algo, güey. Por la tarde, Parra, el jueves. El jueves para poner flyer y todo. Y a ver si consigo algún apoyo, güey. Para esa reta. A ver. La está vendiendo cara la ballena, muchacho. ¿Eh? ¿Jonathan? No, yo no dije eso, güey. Back throw para la ballena counter. Si le queda el saco a la gente, es porque quizás ellos lo usaron, ¿no? Un torneo 3x3 México-Colombia. Estaría de rechupete. Estaría de rechupete. La bronca es conseguir sponsors. Está muy difícil, güey. Estaría buena. Osiris.
Las caguamas le dan poder a la ballena, Simón. ¡Mira mi ballena! ¡Cómo me la tomo! Dice la ballena, ¿no? Ya estás, parra. Gracias, güey. ¿Cuándo Aldo contra Corea en el 98? Cuando digan. Pero que sean vivo. Cuidado que se está yendo Mackenzie. Una de esas abajo. ¡Uy! ¡Venció la ballena! 10-7 la victoria. Y ha terminado la reta, muchachos. Increíble, 10-7 el tiro. Venció la ballena. 10-7 entonces. Le pegó en el orgullo totalmente a Mackenzie. Se lleva los $20 ahí la ballena. Nunca me lo hubiese imaginado, ¿eh? Bien jugado por parte de Aldo Mazatlán. Y ahora sí, de rechupete. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto, muchachos? Por eso esperaba con la carita empapada. ¡Súbele a la verga, Majin Buu! ¡Excelente! ¡Le subimos entonces! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Gracias a Babidi! ¡Gracias a la ballena! ¡Gracias a Mackenzie! ¡Se lleva entonces los $20! La ballena Aldo Mazatlán. ¡Muchas gracias a Mackenzie! ¡Se lleva el rematch! ¡Vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? ¡Ojalá y regrese Mackenzie por una tercera pelea! Los veo, muchachos, buenas noches. Gracias a Einar Vázquez y al Pato Estrella por ser los patrocinadores de este tiro. $20 se llevó la ballena. Hasta pronto, morros, gracias, pásenla bien. Buenas noches, yo soy Tepi. Les mando un abrazo, un beso. Acomódenselo donde quieran, malditos. Y ya sabes, si toma no maneje, pero si toma invite, me la pelan. Ches mancos, buenas noches. A descansar. Victoria para la ballena sobre la Genzi, se la llevó el cetáceo. Impresionante. Mira cómo la tengo. 83 votos para la ballena y 27 tenía Mackenzie. Bueno, hoy tuvieron razón. Hasta pronto, gracias, gracias Gómez. Nos vemos, muchachos. Pásenla bonito, hasta mañana.